El día de hoy continuamos con la estrategia del programa Centro Vida en cada uno de los encuentros que venimos realizando, ya sea en el CIC del barrio el 1 de mayo o en las canchas sintéticas municipales del municipio. Esta vez hicimos énfasis en la actividad física y la diversión, ya que aprovechando el espacio que tenemos en los cuales los adultos mayores se pueden ejercitar, contamos con un apoyo profesional en el cual se acerca a nuestras personas mayores y las insta y las motiva a que las actividades físicas sean realizadas constantemente, periódicamente, y que pues estas actividades físicas son beneficiosas para nuestra comunidad, para ellos mismos, para su salud y su bienestar. A su vez también tuvimos encuentros en los cuales se les brindó pedagogía, también hemos participado en algunas actividades en las cuales ellos nos comentan recetas medicinales que ellos utilizaban antaño y que sus mamás, sus abuelas les enseñaban para el beneficio de su propia salud. Entonces, a su vez, también les invitamos a toda la comunidad en general y en especial a nuestras personas adultas mayores del municipio a que se sigan vinculando, a que sigan participando en estas actividades que son para ustedes y por ustedes. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Laura Sofía Chávez, la nueva integrante del programa de Centro Vida. En esta oportunidad y durante lo que queda de este año voy a acompañar a nuestros queridos abuelitos durante el programa. Voy a ser la nueva instructora de danzas y también los voy a acompañar en el proyecto productivo en el área de manualidades y artesanías. En el día de hoy nos encontramos en el encuentro semanal donde nuestros queridos abuelitos por el momento están haciendo su actividad física y continuaremos con las actividades en las que le mencioné anteriormente.